pero convencidos de que el servicio público no está subordinado a los institutos políticos, hoy nos sumamos a este grupo plural de alcaldes que sin partido seguiremos trabajando por pueblo. Se trata de una decisión libre y meditada. Subrayo, consideramos que los objetivos actuales del partido ya no corresponden a los ideales de su fundación. Hemos sido parte de una institución que hoy en día no nos representa. A lo largo de este caminar, fuimos ciudadanos que encontramos condiciones para participar, de las cuales hoy ya no existen. Personalmente, como mujer representante de los jóvenes y de mi Sierra Norte, estoy convencida que puedo seguir abonando desde cualquier trinchera a fortalecer el bienestar que todos anhelamos. Sigo comprometida con las mismas causas, las mujeres, la seguridad, la promoción turística de mi tierra, el bienestar a través de una mejor realidad económica, la salud y en general con todo aquello que implica un tema que le importa a mis vecinas y vecinos. Todos aquí reunidos tenemos trayectorias propias que nos avalan y nos dan credibilidad. Eso es nuestro y lo seguiremos llevando donde vayamos. Con la frente muy en alto, con agradecimiento por lo pasado, pero sobre todo con la convicción de que podemos construir un mejor futuro, nos separamos del PRI y nos comprometemos a seguir sirviendo a los demás, como ciudadanos que buscarán siempre lo mejor para sus hogares y para su gente. Muchas gracias. Lupita, con congruencia, y nuevamente repito, nuestro reconocimiento y agradecimiento a la dirigencia y en congruencia al acto que estamos haciendo, presentaré mi renuncia. Y también respondiendo a la pregunta que hacías respecto de la postura del presidente del partido, yo le tengo un reconocimiento y agradecimiento a él, al PRD y al PSI, porque siempre en la mesa de negociaciones, desde la primera mesa de negociaciones con el PAN, siempre defendieron mi candidatura en esa mesa, y el PAN siempre tuvo otra propuesta. Siempre tuvo, desde la primera reunión, tuvo otra propuesta que no era su servidor, y es parte de lo que a mí también me llevó a tomar esta decisión, porque digo, bueno, si hoy los aliados del Instituto Político no confían en su servidor, en los resultados, en el trabajo que siempre le he dado, resultados en todas las encomiendas que le dio el Partido Revolucionario Institucional, pues también lo va a hacer a fuerza, ¿verdad? Que entrará yo ahí en la coalición, pero sí un reconocimiento sobre todo a Néstor y a Carlos Martínez y a Jorge Estefan, en la mesa, que siempre defendieron la postura de que Zacatlán fuera su servidor. Entonces, respondiendo a la pregunta que hizo, no tengo más que agradecimiento al instituto, a quienes lo dirigen, son mis amigos, la vida es de circunstancias y seguiremos siendo amigos, y solo estamos caminando, tomando un rumbo diferente, según los presidentes municipales, que queremos el progreso y el desarrollo de nuestro